Nuestro compromiso con la producción energética del país no se detiene. Durante el confinamiento, nuestros colaboradores han estado trabajando incansablemente y de manera comprometida y segura para mantener el embalse Topocoro y sus áreas aledañas en condiciones idóneas para el correcto funcionamiento de la central hidroeléctrica Sogamoso. Actividades pertenecientes al componente biofísico y biótico del Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso son las que se han llevado a cabo durante el aislamiento preventivo, las cuales son complementarias pero de vital importancia para la producción de energía. Comentarles a todos ustedes que a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en cuanto a la pandemia que estamos pasando, comentarles que desde parte del equipo ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso y específicamente el programa que tiene que ver con el monitoreo de macrófitas acuáticas y material flotante en el embalse Topocoro, hemos venido desarrollando las labores aplicando todas las medidas de seguridad del caso según los protocolos de la firma contratista. En el embalse Topocoro, pues hacemos actividades que tienen que ver con el monitoreo de macrófitas acuáticas y material vegetal flotante. También realizamos la inspección y seguimiento de ese material flotante en sitios críticos como las obras principales y el sitio de vertedero. Además, hacemos la recolección de los residuos sólidos existentes en las palizadas de madera y en las zonas de ladera del embalse. Y por último, también hacemos la remoción de los troncos secos existentes en las áreas del embalse. Durante la cuarentena se han realizado 4 monitoreos de macrófitas y material flotante y se ha logrado la remoción de 240 kilogramos de material reciclable, 740 kilogramos de material inservible y 401 kilogramos de material peligroso. Las actividades anteriormente mencionadas revisten su importancia debido a que cada vez que hacemos el retiro de material flotante y residuos sólidos que nos llegan al embalse Topocoro desde las cuencas altas, podemos garantizar en parte la calidad del agua del embalse. Y por otro lado, con este seguimiento constante del material vegetal flotante, podemos apoyar al equipo de generación de energía cada vez que hacemos el retiro del material vegetal que se deposita en las áreas de bocatoma y vertedero u otros sistemas de conducción de agua para la generación de energía.